Y ando golpeando todo otra vez. Perdón por eso. Y también por todos los errores que he cometido. Una de equivocaciones que no sé qué. Ahora 6 de la derecha hacia la izquierda, 2 veces cada una. Aquí ya tenemos 6. Ahora un nudo de la izquierda hacia la derecha 2 veces. Hacemos 3 de la derecha hacia la izquierda 2 veces cada uno. Ahora 1 de la izquierda hacia la derecha 2 veces. Dos de la derecha hacia la izquierda 2 veces cada uno. Nos regresamos haciendo 7 de la izquierda hacia la derecha 2 veces cada uno. Ya tenemos 7, ahora 1 de la derecha hacia la izquierda 2 veces. 5 de la izquierda hacia la derecha 2 veces cada uno.
Ahora nos regresamos haciendo dos nudos de la derecha hacia la izquierda, dos veces cada uno. Ahora un nudo de la izquierda hacia la derecha dos veces. Un nudo de la derecha hacia la izquierda dos veces. Este es de la izquierda hacia la derecha dos veces. Ahora vamos a continuar haciendo 8 de la derecha hacia la izquierda, dos veces cada uno. Aquí ya tengo el hilo en esta aguja. Ahora de aquí voy a meter el hilo hacia arriba. En esta de aquí voy a pasar la aguja así por entre las hebras que ya ahí hicimos los nudos. Voy a subir así. Y ahí ya va a quedar el hilo donde debe de quedar. Para esto voy a ensartar otra vez porque voy a meterla aquí donde está saliendo la hebra. Entonces, meto la aguja a que salga aquí.